Claudia contra Marcelo, Ebrard contra Sheinbaum. ¿Hasta dónde hemos llegado en la cuarta transformación, que sabemos que cualquiera que llegue a ser el candidato para los trabajos en el próximo 2024 va a ser el próximo presidente de la República? Y está bien que haya un debate sano, está bien que haya conflictos internos, está bien que digan yo quiero ser, es normal el celo político, celo del bueno hay que destacar, mientras nos lleve a mejorar, como en el supuesto imaginario de la economía en el mundo. La mano invisible, lo vamos a poner así. Si tienes alguien que esté haciendo lo mismo que tú, a ti te va a obligar a hacerlo mejor que ellos para vender un mejor producto o un mejor servicio. ¿Ya nos damos a entender? Lo mismo en la cuarta transformación. Cada quien está echándole su granito de arena. Está poniendo de su bolsillo, de su cabeza y sobre todo, todo lo que tienen para ser los próximos o la próxima candidata para el 2024. Sea quien sea el que llegue a ser el candidato, va a ser el presidente o presidenta de la República. Y esto lo sabemos. De hecho, se están pagando encuestas en las redes sociales y estas mismas se están presentando para tratar de desviar la atención de la gente y manipularlos o manipularlas. Todo apunta a dos bandos, Ebrard y Sheinbaum. Hay tiro entre ellos, es la realidad. Se están peleando para ver quién va a ser el que va a ser el candidato. Está difícil, está de cuestionarse. Uno apunta a otra y otra se exime de responsabilidades. Pero bueno, veamos qué dice Marcelo, vemos qué dice Claudia y luego continuamos. Fíjate. Esta decisión es o Claudia o yo, o Marcelo o Claudia, que nunca habíamos visto tanto acarreo como el que estamos viviendo ahorita. No habíamos visto tanto paga de encuestas falsas. No había yo visto una campaña negra, incluso contra mi familia. Están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Por lo que acaban de ver. Porque si fuese cierto que llevan 10, 20 puntos de ventaja, 15 o 5, los que fueren, no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Que quede claro que están haciendo todo esto porque hay una competencia real. Porque nadie estaría aumentando el acarreo, las brigadas, toda la publicidad, la guerra sucia, etcétera, si no fuera una competencia real, ¿verdad? Bueno, en eso tiene razón. En eso tiene razón. Y con justa razón. Él sabe que le están pegando, por una o por otra razón. De hecho, incluso hasta la oposición habla más de Claudia que de Ebrard. Y es normal, porque la oposición quiere que Claudia sea la candidata de la cuarta transformación porque es la que ven más débil, es la que quieren contrapuntear contra la gelatina Gálvez. Está bien, todo apunta a Sheinbaum. Los medios de comunicación convencionales, alternativos, etcétera, incluso las encuestas. Pero, a ver, con honestidad, las encuestas son pagadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el que paga la encuesta es el que la gana, así de sencillo. Y si yo la publico con un fin, para que la gente diga, fulanito está ganando. Yo quiero ser de parte del bando de los ganadores, yo estoy con fulanito. Es por ahí por donde viene el problema, eso le molesta a Ebrard. Apunta a Sheinbaum, pero Sheinbaum, ¿qué dice? ¿Qué le responde a Marcelo? Pues que es falso, primero que es falso, que no lo haríamos. Hay varios temas, por ejemplo, que han salido, que incluso el gobierno de la ciudad ha desmentido, como que si se pagaron unas encuestas, hubo unas encuestas que hizo Secretaría de Gobierno para ver qué opinaba la gente respecto al desarrollo del Estadio Azteca o algunos temas de este tipo, pero nunca que tuvieran que ver con un asunto electoral y tampoco servidores de la nación o personal de bienestar de la ciudad. No, todo es voluntario lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora, a mí nunca me van a escuchar hablar mal de mis compañeros. Al contrario, siempre voy a hablar bien. Siempre voy a hablar bien de Marcelo.
siempre voy a hablar bien de Adán, siempre voy a hablar bien de Ricardo, siempre voy a hablar bien de Fernando y siempre voy a hablar bien de Manuel. Somos compañeros de Gerardo y de Manuel. Siempre van a escuchar hablar bien a mí, siempre bien de mis compañeros, de los 5 compañeros que están participando. Todos hacemos falta en este movimiento. Y la unidad es muy importante. Esa es mi opinión y así voy a seguir trabajando como lo he hecho toda mi vida. Bueno. 2 problemas, ¿no? Marcelo dice que le están pegando y que es Claudia. ¿Y por qué dice que es Claudia? Porque es Claudia la más fuerte en las encuestas. Marcelo dice que le están dando hasta para llevar. De hecho, dice que ocupa topper. A ese grado están dándole a Marcelo. Y todo apunta, dicen que a Claudia. Yo quiero hacer reflexión de algo. No voy a negar, pero también puedo cuestionar. Supongamos que es Claudia. ¿Por qué Claudia, si está arriba en las encuestas, tendría que golpetear a Marcelo? Que en mi caso personal, en las encuestas que yo he hecho, en las páginas a las que yo me he metido y revisado los eventos de cada uno de los candidatos para ser cualquiera el presidente en el próximo 2024, Marcelo no perfila, ¿eh? Marcelo perfila en un cierto sector minoritario de la población. Tenemos que destacar eso desde el principio. Marcelo está en tercer, cuarto lugar. Él trae otros datos. Él paga sus encuestas y las encuestadoras, sabemos que quien le paga a las encuestadoras es el que sale arriba en las encuestas. Esa es la primera, cuestionando. Ahora, aceptando que fuera Claudia, ¿por qué Claudia? ¿Por qué Claudia tendría que ser la que le estaría dando hasta para llevar y diciéndole, mira, aquí tienes un topper para que vayas directamente a tu casa porque esto va a estar largo? ¿Por qué? Si es la que perfila en las encuestas. Según las encuestas de Claudia, de nuevo, según las encuestas de Claudia. Y porque si Claudia paga las encuestas, claramente las encuestas van a sacar a Claudia hasta adelante. Si yo sacase una encuesta y yo me perfilara dentro de las encuestas en alguna casa encuestadora, ¿quién crees que estaría hasta arriba? El que paga manda. Y para que yo, como casa encuestadora, le dé, o más bien vuelva a ser contratado por esa persona, yo le tengo que dar ciertas palmaditas en la espalda. Échale ganas, vas bien, mira. Porque si se va con la otra encuestadora, si una encuestadora, perdón, si yo le digo que no, va en primer lugar, ni en segundo, ni en tercero, a él no le va a gustar y va a buscar a otra casa encuestadora que le dé la razón. Esto es simplemente puro tema emocional. Me duele que me digan que no soy el mejor. ¿Y para qué estoy pagando si no soy el mejor? Pura lucha de egos cuando se trata de casas encuestadoras. Como dato, politólogo con más de 15 años de experiencia laboral, académico, institucional, investigación, incluso por ahí hasta si llegaste a este minuto del video, en Jalisco se proyectó un sistema de percepción de los líderes políticos, del ente político, a través de mini encuestas. Y un colaborador. Pero bueno, cualquiera de las dos. Mi nombre es Alberto Scott. Recuerda ver los más videos y comentarios.